Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Iniciamos este episodio en Central Park, entrevistando a la actriz y directora dominicana Laura Gómez, quien nos habla de su trayectoria artística desde que inmigró a los 18 años de República Dominicana hasta hoy, en que en su papel de Blanca en la serie Orange is the New Black ha adquirido gran popularidad. Luego nos trasladamos al Bajo Manhattan, donde Patricio Lersundi entrevista al escritor y productor de musicales David Maldonado, quien ha sido una figura esencial en mantener la salsa y sus ídolos en la memoria de las generaciones futuras. Esta misión la ratifica con el nuevo musical I Like It Like That. Más adelante, vamos a la America's Society para ver la exposición de la fotógrafa anarquista Kathy Horna. Con un estilo que va desde el fotorreportaje al surrealismo, esta fotógrafa nacida en Hungría documentó la Guerra Civil Española y terminó exiliada en México, donde vivió 60 años. Y cerramos este episodio en Midtown, donde Carolina Contreras nos cuenta acerca de su experiencia e historia como afrodominicana, que le ha permitido abrir un espacio donde conversaciones sobre identidad, raza y resistencia se dan gracias al simple acto de estilizar el cabello. Su proyecto Mis Rizos ha logrado amplio reconocimiento internacional. Y ahora a Central Park. Yo vine a Nueva York con el propósito de convertirme en actriz. ¿Dónde voy a empezar? Para una persona latinoamericana, pensar en Nueva York como el puerto de llegada final es interesante porque yo creo que cambia dependiendo la edad. Pero a la edad de 15 años, cuando tú sueñas con estar en... Ni siquiera en Hollywood, yo quería ser actriz. Solo que Nueva York parecía el lugar adecuado para entrenar profesionalmente. Pero fue bonito al mismo tiempo porque mi edad adulta comenzó en esta ciudad. A mí, personalmente, la ciudad de Nueva York me nutre todo el tiempo, en todas partes. O sea que para mí, caminar me conecta o me desconecta, dependiendo de lo que yo ando buscando. A pesar de los obstáculos que yo he encontrado, porque hay muchos, y no fue nada fácil, sigo diciéndome a mí misma, no pongas tú los obstáculos que ya existen. Así que yo sin límites, que lo ponga la vida. Yo duré 11 años sin tener agente. Lo que en mi país le llaman guayando la yuca, que es pasando trabajo y audicionando para cada cosita y haciendo cada rol pequeño en obritas de teatro sin audiencia o con tres gatos en el público. Y yo creo que en el fondo eso es parte de lo que yo agradezco. En el momento no, porque en el momento que uno está pasando las vicisitudes no lo piensa así, pero creo que es lo que me ha dado la fortaleza de poder resistir los altibajos de esta profesión. Carmen had a date. We gave her a ride. 5 minutes later, she called screaming, scared for her life. That's all I know. Yeah, you think that's gonna play for a jury? We've got you and your muscle on video. Selena, stop. Los estereotipos en la industria y los clichés vienen de algún tipo de verdad, ¿no? Pero yo la verdad es que lo he utilizado como mi fortaleza. Yo digo, si eso es lo que ustedes consideran, pues yo voy a trabajar sobre eso y trato de presentar otra cara. Y procuro también como actriz elegir roles que si van a presentar una especie de estereotipo, por ejemplo Orange is the New Black en el caso particular, también humaniza a los personajes. Entonces te da oportunidad de ver de dónde vienen esas personas. Una vez mi tío cogió un armadillo que chocó con un carro. Sabía, ok, but you gotta put your Lula on it. Yo recuerdo la audición de Blanca Flores. Cómo estaba descrito el personaje, era como... Estaba en inglés, pero era algo así como la loca del celular y es dominicana. O sea, no había mucho de qué agarrarse. Y al principio el personaje era un poco caricatura. Y el personaje ha crecido muchísimo, hasta el punto en que en la cuarta temporada es básicamente una revolucionaria. Oh,
Yo comencé a escribir y dirigir, yo creo que como una forma de búsqueda existencial y un poco también para romper lo que yo consideraba era mi rol pasivo como actriz, de esperar. Y yo estaba un poco frustrada porque no estaba sucediendo nada en ese momento en mi carrera y comencé a sentir que los actores a veces esperamos a que nos den las cosas. Entonces, a menos que tú seas Meryl Streep, realmente no viene un rol cada mes. I just don't have a talent for this thing. The trick is to throw from here. Y descubrí, primero, que era algo que disfrutaba mucho y que además como actriz se me había desarrollado un músculo que no había conocido, que era dirigir actores. Y exploré más allá y de repente me di cuenta de que ahí yo podía ser parte del cambio que estamos buscando, como latina, como mujer. Cuando me llegue el cheque, pues le mando los chavos. Bueno, bendición. Miren, cuando salgan de la escuela se me van directo a la casa. I don't want you in the street, okay? ¿Ok? Sonia, te dejo encargada. Bueno, me voy, ¿ok? Bye. El tren de Nueva York me provee innumerables historias todo el tiempo. Es una cosa increíble. Si yo quiero observar el comportamiento, si quiero observar behavior específico de las personas, encuentro de todo. Otra cosa que me inspira es crear comunidad entre amigos. Entonces, de repente, ahora comencé un movie club, un cine club con unas amigas. De momento somos tres, pero el plan es extendernos. Y ayuda mucho como actor y como cineasta eso, de repente a extender tu vista, a mejorar tu gusto. El mejor consejo que yo puedo dar a una persona que quiera ser actor en Nueva York es que tenga un sentido de proceso y paciencia consigo mismo y de que no pasa de la noche a la mañana. Jesus Christ, Flores. Hay que hacer cosas. Cuando no tienes representación, tienes que arriesgarte. En un principio, si no tienes currículum, hacer currículum. Por alguna razón, los actores no entrenan o no a menudo. Es como que quieren ese golpe de suerte o que pase así como de la nada. Y yo pienso que eso es un error. Es un arte como cualquier otro, si lo quieres hacer como tal, si de verdad quieres. Si lo que andas buscando es fama, es otra cosa. Pero yo creo que este no sería el oficio para buscar fama y fortuna. Es muy doloroso. De mis ambiciones para el futuro puedo incluir que quisiera llegar a un punto en mi carrera donde realmente sí pueda elegir los roles. Yo todavía estoy en un punto donde he tenido mucha suerte y me gustaría alternar una carrera que me lleve a, sobre todo, cine independiente, cine de autor y teatro, y también cine en Latinoamérica. Son como las tres cosas que me gustaría conectar. David Maldonado es un escritor y productor de origen puertorriqueño que ha dedicado su vida profesional a mantener viva la historia de la salsa y sus ídolos en Estados Unidos. David nos habla de esto y más en su conversación con Nueva York. David, pues bienvenido a Nueva York. Muchas gracias. Tu vida profesional ha estado dedicada a la música, especialmente a la salsa, pero también has trabajado con ese genio atormentado, Héctor Lavoe. Si me pregunta cuál era tu relación con él, yo diría un love-hate relationship. Muy común entre artistas, ¿no? Yes. Tenía un corazón fenómeno, pero tenía sus problemas. Eso que llegaba tarde, que es cierto, pero cuando se trepaba en esa tarima, se te iba todo lo que la audiencia lo perdonaba. So, trabajando con él, sufriendo con él, alegría con él, pero Héctor siempre se me quedó aquí. Entonces pensé, esa es la obra de Héctor Lavoe. Yo no sabía que eso iba a ser un hit,
¿Cómo fue? Si alguien quiere saber en 4 minutos quién es Héctor Lavoe, tiene que oír la canción de Rubén, el cantante. Esa es la historia de Héctor Lavoe. Rubén no se la escribió a él. La esposa me dijo a mí en una entrevista que él creía que no podía cantar bien. Eso es shocking. ¿Sí? El cantante de los cantantes, decía Pucci, yo no sé por qué la gente, yo no canto bien. O sea, imagínate qué humilde era él. Has escrito y producido obras como La Barbería, Celia, por supuesto, nuestra gran amiga Celia Cruz, la película El Cantante, y más recientemente el I Like It Like That. Sí. Conversaremos sobre eso en un momento. Pero creo que lo importante es tu misión de mantener viva la música nuestra, especialmente la salsa, en la memoria de nuestra gente. Y eso no es una misión fácil. Primero es una pasión. Y yo no lo miro como que estoy ayudando la salsa. Yo lo que hago son proyectos. Y como sé tanto de ese género, en los 70 era un tiempo mal para Nueva York. Esta ciudad se iba a ir bankrupt. El presidente Ford no quiso ayudarla, darle préstamo, nada. So, yo me crié aquí y nací aquí. So, no más que el Bronx y el barrio, la ciudad entera, basura, NYU. Yo me acuerdo de esto bien. Muy bien, aquí estaban todos los hippies, esto era, forget it. Parecía que América iba como por una revolución, ¿no? So, de ahí sale la música, porque música es reflexión de vida, es un arte. La salsa se vuelve la religión del latino en Nueva York y Estados Unidos. Son los líderes de nosotros. No eran los políticos, era Palmieri, era Puente, era Héctor Lavoe, Rubén Blades. Ellos son los que hablaban para la comunidad. Y esos son los héroes de nosotros. Eso es lo que pasa con I Like It Like That. Es la historia de los boricuas en los 70 que están llegando en unos tiempos mal. Otras comunidades que están llegando ahora, no tuvieron que pasar por eso. ¿Cuáles son los desafíos que se tiene para poder producir estas obras? Ser un disco es más suave, pero lo que es teatro y cine es difícil. Pero you know, me volví adicto al teatro. Eso fue un career change. Tú has hecho mucho por nuestra cultura. Pero necesitamos más. ¿Tienes planes para el futuro? Bueno, tengo otra obra, que un musical que estoy trabajando ahora, de lo que llaman freestyle y disco. Estoy bregando con eso. Y tengo una que se llama Palladium. ¿Palladium? Que es el Palladium famoso. Ajá, el teatro. De los 50, en la 53 Broadway. Pero esa la estoy más para Broadway. Eso llevo quizás 2008 o algo así, porque esa es súper más cara y más complicada. So, esa historia a veces uno quiere que salgan. Bueno, entonces hay un futuro en el futuro. Vamos a ver, vamos a ver. David, ha sido un gran placer. Un placer a mí. Aquí, Patricio Lersundi, nos vemos en Nueva York.
Kathy Horna es, en primer lugar, una mujer extraordinaria, una mujer que se volvió fotógrafa en un momento en que la prensa ilustrada experimentó una explosión en Europa. Fue una fotógrafa que fue capaz de utilizar su cámara como herramienta para un proyecto político, como herramienta para una reflexión personal como artista en el exilio y como colaboradora de varias comunidades de artistas intelectuales, tanto en Europa como en México. El estilo de Kathy Horna realmente es una mezcla de surrealismo, de la nueva visión. Lo interesante de Kathy Horna es que ella toma un poquito de todo y lo hace de su manera. Esta es la primera exposición de Kathy Horna en los Estados Unidos. Creemos que es un buen momento para un proyecto como este porque te permite una lectura de lo que es ser artista, de lo que es ser fotógrafa o lo que es ser obrera del arte en la Latinoamérica de la posguerra de un modo distinto, de un modo que desafía los estereotipos. Habiendo nacido en Hungría, habiendo sufrido la Guerra Civil Española, habiendo perdido su nacionalidad y llegado a México con una identidad que no era la suya, la historia de Kathy Horna en el fondo es una historia muy peculiarmente mexicana. Me llamo Nora Horna y, bueno, soy hija de Kathy Horna. Nací en México y durante los últimos 10 años nos hemos dedicado a hacer el reordenamiento de la obra de mi mamá con mi hija Kathy y con mi hijo. Lo que pasa es que yo creo que es muy diferente un legado, que hay que entenderlo, que una herencia, ¿no? Porque la herencia de alguna manera está construida y uno puede recibir una empresa, una fábrica, un dinero. En cambio, un legado, por un lado, es una gran responsabilidad de que lo que recibes, cómo encuentras el hilo conductor hacia tus hijos y tu familia, porque el legado se tiene que conservar en el tiempo. Y en el caso de este legado, yo creo que es fantástico, porque es un legado estético de arte visual, pero es un legado histórico. Y su legado trasciende la foto, porque nos dejó a sus amigos, nos deja su visión de la vida. En esta exposición, creo que más que ninguna, tocaron el punto medular de mi madre, que era su relación con las publicaciones, su relación con lo que se toca, con lo que existe. Mujeres era una revista que quería dar poder a la mujer, que quería decir a la mujer, tú puedes ser profesora, puedes ser artista. Quería tomar imágenes que eran a veces incómodas, a veces extrañas. A veces la mujer no miraba a la cámara. Y ella tenía una manera en captar la relación entre la artista con su arte. Para entender la madurez de la obra de Kathy Horna en México, como artista que maduró en el exilio, hay que comprender cuál fue su proyecto político y en particular en qué consistió su involucramiento con la Guerra Civil Española. Kathy Horna se involucró con los anarquistas durante los primeros meses de la Guerra Civil Española porque ya antes de la guerra, España, que estalló en 1936, había estado viviendo en París y colaborando con activistas y artistas antifascistas. Kathy Horna llega a Barcelona en febrero de 1937, contratada por la Oficina de Propaganda Exterior de la Confederación Nacional del Trabajo, de la Confederación de Sindicatos Anarquistas más poderosa y que jugó un rol político dentro de la guerra en España muy importante, sobre todo en Cataluña y en Aragón. Y Kathy Horna fue contratada como fotógrafa para crear materiales de propaganda que dieran cuenta del proyecto revolucionario de los anarquistas durante la guerra en España. Ella, luego de irse a México con mucha dificultad con José Horna, su marido y compañero de vida y de trabajo, trató de no hablar mucho de su militancia anarquista. Hay que reconocer en todos estos trabajos y en la influencia hacia mi madre el talento de mi padre, la generosidad de mi padre y cómo él la cuidó y logró llevarla a México y salvarla de situaciones más radicales, más difíciles, con mucho cuidado, cómo él la llevó a hacer las revistas, las impresiones. Se conocieron en la revista Umbral, la revista anarquista, entonces él hacía los diseños y hasta que se fue al frente. Ya luego se reencontraron en París y ya se quedaron juntos hasta el día que se murió mi papá. Ella hacía la foto como hacía sus chambas, era su trabajo. No tenía ninguna aspiración artística, es más, le molestaba. Me molestaban los grupos elitistas, las cosas artísticas en sí. Ella decía que el arte puede ser un resultado, que de repente del trabajo surge algo, ¿verdad? Que es un momento robado y surge una obra, pero que uno no puede pensar en eso. Si tú ves cualquier foto, te conmueve. Y esta es de las pocas fotos que ella tenía colgada en su estudio, porque le encantaba y decía, ahí está el iluminado.
Y si te fijas cómo ella penetra en su mirada y es un iluminado, y en el fondo es un enfermo del manicomio, de un gran reportaje que ella hizo, que le denominó el patio de los olvidados, porque todos los enfermos mentales estaban en un gran patio, olvidados. Ella siempre insistió en que uno tiene que trabajar todos los días para ver sus propias vivencias. Y cuando sus alumnos le preguntaban que si esa foto era mala o buena, decía, yo no sé, tú ve si la foto representa tu vivencia. Y hay que tener mucho oficio. De ahí aquella frase de ella tan famosa que decía que la cámara es uno mismo. Porque atrás de eso ella decía, la libertad la obtienes, que hoy no está tan de moda, del aprendizaje diario del oficio. No hay nada mágico, aunque ella era mágica. Estoy haciendo algo que hace sonreír a la gente. Para mí es un encanto el yo explicar cómo desenredar el cabello. O sea, juntas un poquitito de living. Todos estos temas del cabello es lo que me lleva a mí a otros espacios de empoderamiento y de cambio social. Así que si tú quieres seguir con tu cabello afro, déjalo así porque es tu cabello, tu decisión. Soy Carolina Contreras, soy la creadora de misrizos.com, un blog que celebra el cabello afrorizado. Yo nací en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, y a los 4 años entonces sí vine a Boston, Massachusetts, y me crié toda mi vida en Somerville, Massachusetts. Se me metió la idea de que quería volver a República Dominicana, a descubrir mis raíces. Veía la belleza, apreciaba mucho la belleza, que es una de las cosas que más amo de mi país, es sus hermosos paisajes y su naturaleza. Pero también durante mis primeros años allá experimenté mucha discriminación y muchos incidentes que han disminuido bastante. Y fuimos a Cabo Rojo, una playa también hermosa. Y ahí yo me estaba soleando. Y ellos se acercaron, pero muchacha, te vas a poner prieta como una haitiana, sal del sol. ¿Pero qué es eso de que me voy a poner prieta como una haitiana? ¿Qué hay problema? ¿Qué hay problema con que sea más oscura? Entonces una profesora me dice, yo no sé lo que tú estás hablando. Hablando y defendiendo todo esto de la raza y qué sé yo. Y mira, tú te alisas. Si yo me alisara porque es lo que yo quería hacer, quizás yo le pudiese decir, no, pero es lo que yo quiero hacer, es mi decisión, pero no era mi decisión. Era una decisión que fue impuesta, era una decisión que tomaron por mí. Yo aprendí a pasar blower, pasar plancha, hacer rolos y pasar de rizado y cortar las puntas desde chiquitita, porque yo tengo 3 hermanas y mi mamá. Cada 2 meses que el cabello va creciendo, yo siempre me ponía la mano aquí atrás y comenzaba a jugar con los rizitos que me salían con mucha curiosidad. Pero como a mí me había enseñado de que cuando eso sucede, te ves sucia, fea, poco profesional y que tienes que arreglarlo, estaba corriendo un maratón que nunca iba a ganar, que nunca iba a terminar siquiera. Entonces, como tratando de ser alguien que nunca voy a poder ser, porque es lo más bello que nos enseñan en la sociedad. Entonces, era lo que yo quería llegar ahí inconscientemente. El proceso del rizado es uno que es bastante riguroso y puede ser bastante doloroso. No para todo el mundo, pero lo fue para mí y lo fue para mis hermanas. Porque después de poner el rizado, tienes que neutralizar el cuero cabelludo y el cabello con vinagre. Entonces imagínate ponerle vinagre encima de una llaga. Al siguiente día fui a la peluquería y me corté el cabello. Cuando yo me corté ese último pedacito, fue como que me miré al espejo y dije, pero me veo fea, parezco un hombre, ¿qué hice? Todas esas inseguridades, todas esas dudas, todas esas preguntas que surgieron en mí, yo tenía que responder a ellas. Entonces yo pasé por mi proceso.
yo decidí crear un portal llamado misrizos.com, un poco para desafiar esa idea del Miss Universo y de las Misses. O sea, mis rizos, una corona, mi cabello es una corona. Y todo comenzó con una idea de darle respuesta a la mujer dominicana, sin nunca imaginar que esto iba a crecer como ha crecido. Entonces, nada, me enorgullece mucho darle la bienvenida oficialmente a Elizabeth Acevedo, una poeta, escritora, a este programa de Mis Rizos TV. Entonces, bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias por tenerme. ¿Cómo ha roto las fronteras este tema del cabello? Mujeres en Perú, en Ecuador, por Dios, en México, en España. Creo que ha tenido éxito porque la gente está hambrienta y tiene sed de saber más sobre quiénes son y necesitan más referentes sociales que validen su existencia y que validen su belleza y que la validen completamente. Entonces, okay, so estoy de vuelta después de un día entero de trabajo. Como pueden ver, el cabello se ha encogido muchísimo. Entonces, no solamente hacemos el corte o rizamos el cabello o lo hidratamos o lo lavamos, sino que damos el apoyo emocional y le damos las herramientas con palabras, con leyes o lo que sea que necesiten para que ellas también puedan, al momento de salir del salón, saber cómo manejarse con la gente en su entorno y en su alrededor. Entonces, es un espacio que mucha gente le llama como que la experiencia Mis Rizos. Mi equipo es fenomenal. Cada una tiene su compromiso social, no solamente son estilistas, sino que la entrenamos para que ella entrenen a las niñas en los barrios cuando vamos a hacer los talleres. Mi mamá, que era una que me decía, te voy a alisar cuando estés dormida, la supe persuadir y le dije, mami, porque ella es religiosa, le dije, mami, me dejé el cabello como Dios me creó. Y ella dijo, ¡ah! Tienes razón. Y ella también se dejó su cabello rizado. Yo amo mi pajón. 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 Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. www.puni.tv/Nueva York. Thank you.